Buen día. Pues la recuerdo con mucho cariño, me lo pasaba muy bien. Iba a una escuela que también teníamos un arte escolar, un huerto, como vosotros, y también trabajábamos de forma muy diferente y aprendimos todos juntos y lo pasamos muy bien. Pero lo recuerdo con mucho cariño y con mucha alegría y casi casi como veo que la recordáis vosotros lo de este año, así que muy, muy bonita. Me recuerdo con mucha alegría y con mucha felicidad. Sí. Muy bien. Buen día, Vicente. Soy Marcos. También te dedicabas a ser consejero. Buen día, pues me dedicaba a ser maestro. Yo estaba en una escuela en Castellón y era maestro de inglés y de francés. Y daba clases a niños más pequeños que vosotros en la escuela y estaba allí, de maestro de unos niños que todavía no se encuentro. Ayer me encontré a un alumno y a una alumna por la calle y todavía pienso en ellos porque a mí lo que me gusta es esto, estar en clase y estar con los alumnos. Y que era maestro y hacía deporte, eso lo intento hacer todavía. Muy bien. Buen día, buen día. ¿Mis aficiones? Pues la verdad es que tengo muchas. Me gusta mucho, como he dicho, ir en bici, me gusta mucho correr también, ir a la montaña y me gusta leer. Me gusta mucho leer. Y sé que vosotros también estáis trabajando mucho, sí. Y leéis también mucho. Y a mí me gusta mucho leer y cuando puedo escribo algo para que así, cuando no estoy muy bien, no me gusta cómo me siento, pues paro un momento y escribo. Y me gusta mucho hacer eso, reflexionar. Y pensar en mí mismo y escribir lo que no me gusta y lo que siento, y eso me ayuda mucho. Y esas cosas son las que más me gusta hacer. Buen día, José. Soy Laura. ¿Cómo se investiga? ¿Te gusta el colesterol? ¿Puedes ir con colesterol? Pues sí, soy que voy a investigar, ¿eh? Sí, me agrada coleccionar mapes. Más grandes mapes. Es mapes del MON. Es mapes de todo tipo de cuestiones. Y tiene mapes muy extraños. De diferentes jocs del món, de geogràfics, polítics, molts mapes, m'agrada molt, m'encanta. Segur que vosaltres teniu alguna afició, no?, a col·leccionar. Després me la contem també, però a mi m'agrada col·leccionar mapes, que m'agrada veure com és el món. Hola, pues, consejos para el futuro. La verdad es que yo os seguiría diciendo que sigáis el trabajo que estáis haciendo y que seáis vosotros mismos y que aceptéis como la realidad que tenemos y que la viváis con la máxima felicidad posible y que os rodeéis de buena gente como ya hacéis y que continuéis con vuestros profesores que os están ayudando mucho, con vuestras familias y que seáis muy amigos porque he escuchado que os lleváis muy bien entre vosotros. Y eso está muy bien, y que se mantengáis esa relación, que tengáis muchos amigos y que cada día tengáis más, que eso está muy bien para ser felices. Así que seáis vosotros mismos y que continuéis como estáis hasta ahora. Buen día, soy Diego. ¿Con valores de discurso que acaba hoy? Diego, el valor es muy positivamente. El curs que acabem avui, que totes i tots tenim moltes ganes d'acabar-lo ja i vos vull agrair de cor el treball que heu fet per arribar fins al final de curs. A vosaltres, que us heu comportat de forma exemplar en el compliment de les mesures, que eren molt difícils, hem hagut de fer coses diferents, però heu fet un exemple al conjunt de la societat, als vostres professors i professores que s'han esforçat per damunt de les seues possibilitats per que arribarem fins a si a les vostres famílies. Per tant, valorem molt positivament perquè hem demostrat que l'educació pot ser i és part de la solució. I això és preciós i no podem més que agrair-lo en nom de la Generalitat i en nom meu personal, però us ho agraïm moltíssim, de veritat. Enhorabona. Enhorabona, sí. Bon dia, Vicent. Soy yo. ¿Cómo os diré que será el curs que ve? Bon dia. M'encantaria que fos un curs més normal que este, en menys restriccions i estic segur que serà millor encara perquè hi haurà més gent vacunada, sabeu que estem vacunant molta gent ara i
per tant, tindrem menys restriccions i podrem estar un poc més tranquils, menys tensos que enguany. I esperem que siga igual de bonic, igual de profitós com l'heu fet vosaltres, que ho ha aconseguit, que tot i que la dificultat enorme del que estem vivint, heu seguit aprenent, heu seguit avançant, heu seguit venint a classe, segur que el curs que ve serà encara millor, molt millor, i esperem que aquesta pandèmia ja la controlem, este bitxo del Covid, i puguem estar encara més bé. Per això treballem, perquè tinguem tot el possible per estar millor el curs que ve.